Good evening, everybody. Hello, hello. How are you? How's everybody doing? How fine, teacher. Hey, Aldelmi. Hello, good evening. I'm glad to hello. See you there. Hello, ya veo por ahí también a Danny. Ricardo was super early as well. How are you doing, guys? I see Pedrina hello, Carlos. Good evening, teacher. Good evening, guys. So thanks a lot for joining. Gracias por unirse like one more day to our session. So this is station number 2. También veo a Sandrita, Moses, Ingrid. I'm super happy to see you there. And Elizabeth as well. Okay. Hello, Miss. Hello, Miss. How are you doing? Aquí resucitando, Miss. Yeah, ayer I know. Ayer yo sentí que me estaba dando el pésame sin haberme muerto todavía. No, no. No, al contrario, estaba preocupada. I was worried. So, sí, para que vea que me preocupa, you know. No, pero sí, ya la vi por ahí. Me alegra mucho que esté back, you know. Y la escucho como bien, con muy buena vibra. Yo afligida estaba good. Ahora porque le escribí a su compañero y Dios mío, ¿qué pasó? Y si, le juro que si no me escribe, usted no me doy cuenta. Yo no sabía que ya se habían... Pero sí había un problemita ahí, me dijo su compañero. Entonces ya él me ayudó. Nice, para que alrighty. So me alegra que ya le hayan solventado, que ya la veamos acá también. And it was ready, right? No worries, you know, siempre nos me preocupa no ver a alguien, un rostro conocido. So I was like, what's going on? Okay. So guys, gracias por acompañarnos en la sesión número 2. Tenemos por ahí una tarea súper corta para el día de ahora que vamos a utilizar, you know, vamos a practicar tanto como podamos. And today vamos también a revisar un temita que tenemos pendiente. No es un tema nuevo, I would say, ya lo habíamos visto, vamos a revisarlo, pero ahora sí es más como speaking en vez de grammar, right? Vamos a dar inicio tomando asistencia, como siempre lo hacemos. So, si me ayudan con su camarita y me ayudan dando mi confirmación verbal, please, porque no los logro ver a todos. So. Already. So, Ana Delmi, ya la escuché por ahí. Solo me confirma, please. Present, teacher. Thank you very much. Brenda. No veo a Brenda todavía. Brian's not there. Carlos. Charlie. Hello, good evening. Thank you very much. Glad to hear you. Jasmine. Danny Anthony. Good evening, teacher. Hi, Danny. Good evening. How are you doing? Me alegra que ya esté back. Ya esté de regreso, you know. Okay, teacher. Thank you so much, Danny. Ready for the action. Nice. Okay, so that sounds good. Giovanni. Oh, Giovanni todavía no está acá. Guadalupe, creo que vi por ahí a Guadalupe hace unos segunditos. Solo me confirma, Miss. Present, teacher. Thank you very much. Hello, Guadalupe. How are you? Fine. All right. Glad to hear that. Jackie? Jocelyn? I am here, teacher. Hello. Hello, Jocelyn. Thank you very much. Ignacio, ¿está por acá Ignacio? I guess not yet. Norberto, creo que Norberto ya nos acompaña. Hello. Teacher, present. Thank you so much, Norberto. Marvin Bonilla, Alexander. Todavía no. Let me see. Miriam Claribel. Not yet. Moses sí lo vi hace unos minutitos. Thank you very much, Moses. Pedrina, también la vi. Present. Smiling. Hello, René. Present. Thank you very much. Ricardo, Alexis. Present, teacher. Thank you, Ricardo. Sandra Rodas. Yes.
Creo que vi a Sandra por ahí. Thank you so much, Miss. Me alegra mucho que esté con nosotros. Super glad you're here. Ángel Daniel. Present, teacher. Thank you very much, Ángel. Natalie Mahano. Okay, not yet. Marvin Alexander López. Marvin, not yet. Sandra Elizabeth. Sandra, la vi hace unos minutitos. Present, teacher, aquí estoy, solo que no tengo luz en casa, así es que no me va a ver. Oh my God. Ok, pero gracias enormes por estar conectada. Yo sé que la lluvia en estos momentos es como, you know, en diferentes partes está pegando, pero ojalá que le llegue rápido. En Ingrid, so Ingrid ya está con nosotros tú. Ok. Ok, guys, so thanks a lot for that. Vamos a, si alguien se me queda del primer control, vamos siempre a tener un segundo para que podamos avanzar también, right? And not be waiting too much. So let me get started. Oh my God. Ok, give me one second here. Les voy a compartir mi presentación. I'm going to share my presentation para que podamos iniciar con parte de las actividades that we have for today. Ayer, si recordamos, veíamos un poquito la parte de countable nouns, uncountable nouns. Veíamos cuáles eran algunos ejemplos de contables, no contables. And revisábamos también un poquito de how much and how many, right? Creo que todos estamos bien hasta ahí. Si ya hicieron la tarea también, la tarea les ayuda bastante para consolidar esa parte. And of course, vamos a tener una tarea adicional diaria, pero va a ser más speaking, listening y actividades de ese tipo. So, this is going to be our session one. So, the objective says participants will be able to create a conversation and, in which they use have and has to in a voice and new employee environment, using the target grammar and vocabulary correctly. So, vamos a practicar esa parte de have to and has to. Vamos a ver cómo se utiliza. And of course, vamos a practicarlo ya en una situación real. And my, okay. So, activity number one is going to be a category game. So, este es un name five. Oh, ya les presenté el primero. Okay, this is a name five. Entonces, es bien rápido. But esta vez no lo vamos a escribir. We are not going to write it down. So for this category game, les voy a presentar cuál es la categoría, what the category is, y si tenemos que mencionar cinco objetos, right? Cuando ya los tengan, cuando ya los hayan pensado, I want you to activate your microphone y me los digan inmediatamente, you know? For example, Pedrina ya tiene los cinco objetos, so she's like, oh, teacher, me, y me dice los cinco objetos at once. Ya, yeah. So es como súper rápido, it's going to be faster, no los tienen que escribir, but of course, si necesitan revisar algo en el diccionario, it's perfect, there's no problem. So, are we ready? Hi Marvin, good evening, thanks for joining. I see Alexander there. Present. Hello, Natalie, hello, good evening. Hi Marvin, Marvin también se nos está uniendo, so glad. I'm glad you're here, guys. Thank you very much. So, one more time. Esta categoría no tienen que escribirla. Piensen las palabras rapidito. And as soon as you have it, activan el micrófono. Are we good? Are we okay? Can we start? Can we begin? Yes? Yes. Okay. Thank you for the confirmation. Perfect. Let's begin. Name five countable nouns. No los escriban, solo díganmelo. Si ya los pensaron, activate your microphone y díganme cinco countable nouns. Kitchen. Yes, yes, Berdina. Table. Yes. Computer. Yes. Eraser. Yeah. Ruler. Yeah. Perdón. Shair. Yeah, very good. Very good, exactly. Nice, nice played. Yeah, that is countable. Very good job. Nice, nice, nice. Let's go with the next. Again, no es necesario que los escriban.
you can just activate your microphone and tell me the words. Okay, very good. Next, name five uncountable nouns. Lo opuesto, uncountable nouns. Yes, go. Water. Yes. Money. Yes. Soul. Okay. Soul. Sad, de dolor. Pain, okay, pain. Pain. One more. Ya no me acuerdo. super close. Anybody would like to help? ¿Alguien quiere ayudar? Would anybody like to help? Milk, perfect. Exactly. Milk, todos los líquidos. Time, okay. Money, yes. Coffee, pretty much todos los líquidos, right? All the liquids, oil, air, of course. Mm-hmm. Excellent. Now let's go on. Let's move on with the next. Name five products. Los voy a cerrar el micrófono un segundito. Name five products that come in boxes. Okay, en cajitas. Name five products that come in boxes. It's not necessary to write it. Si ya los tienen, five. Activate your microphone and tell me. In English, of course, no Spanglish. So five products that come in boxes. Any type of product. Anybody? Teacher, repita ese que no entendí. Boxes, cajitas, products that come in boxes. Cornflake. Okay, cornflake. Cornflake. Printer. Printer. Viene en caja. Pero se llama diferente. No. Moses, you're torn. No. Boxes, cajitas. Milk, teacher. Sorry, no logro identificar de quién es la voz. I heard a girl. Milk. Okay. Yes, but no. And I'm going to tell you why later. El milk no es una cajita. El material es diferente. Es como cartón, right? But it's not a box. So that's why. Teacher. Yes, bucket, yes. Computer, suit. Cell phone. Cell phone. Toys, shoes. Anything else? Algo más? In boxes. You know, normally todo viene en cajita. Everything comes in boxes, right? Printer. A printer. A computer. Computer, laptop. A laptop, exactly. So they come in boxes. Okay, next. A toothpaste, very good, exactly, that's a box. Okay, now next one, well, ese es como el contenedor, right? Now for next, creo que alguien me dejó abierto el micrófono, give me one second. Okay, so for the next one, it's going to be kind of interesting. Five products that come in bags, not boxes anymore, bags. Tell me five products that sugar. Come in a bag. Sugar, okay. Sugar, popcorn. Sal, no sé cómo se dice. Popcorn, okay. Spaghetti. Spaghetti, all right. Juice. Como el Tampico. Like the Tampico juice. Okay. Gloopy. Oh my God, that doesn't Gloopy. Exist anymore. Okay. All right. Yes. Yes. Rice? Sí, okay. Existe. Bueno, yo sí los probé. Oh, but not anymore. That was a long time ago. It's old man. What is it, Carlos? La que está de la mañana. Alexis is old man. Yeah. Old school. Old school. The groceries. Deli pop. Groceries. For example?
I heard groceries. Maíz. Oh, okay. Oh. Okay, corn. Mm-hmm. Churritos. Oh, churritos. Okay. Yeah, very good. So sugar, salt, churritos, snacks. Or snacks. Yes, very nice. So instantian. Yeah, salt also. That comes normally in little bags. Okay. And the last one, it says five products that come in cans. Like little cans. Okay, yeah, soda. Mm-hmm. Soda. Yes. Corn. Okay, sweet corn. Yeah, got it. Okay. Soda, corn, sweet corn. Sardines. Stamps, mushrooms. What else? A can. A can is the material of the soda. When you buy a Coca-Cola, so a Coca-Cola comes like in, I don't have cans right now. Lata. But they come in cans. Lata. Mm-hmm. It's the sardina. Mm-hmm. So sardines, sodas, tuna. Okay, tuna. Yeah. ¿Cómo se dice tú? Tuna. Tuna. Yeah, tuna. ¿Y sardina? The food. Sardine. Sardine. Mm-hmm. Fruit. Jocelyn? Fruits? Yes. Fruits? So, but it's like... Como tutti frutis. Ah, yeah. It's fruit. Milk. It's true. Milk, in cans, en latitas. Uh-huh. Mm-hmm. Okay. Okay, nunca lo he probado. Sí, I didn't know, but okay, that can be very interesting. Vienen siendo como las fórmulas. It's condenser milk. Oh, condensed milk. Okay. All milk. It's true. It's para true. La minuta. It's the bakery. It's true. When you like to make desserts and all of them, or minuta, exactly, you have some milk as well. It's totally right. Okay. Very good, guys. I like it. That was very nice. Now, let's move on. Vamos a practicar later the part of countable and uncountable, but let's move on because I have a little conversation for you to practice. So, part of the instruction says, give instructions about how some products have to be handled and stored. And we have this little conversation between Aaron and Sam. So I'm going to pick some big teams to get started. Moses, please help me with this person. Help me with Aaron. And Marvin, Alexander, well, both of you, oh my God, Alexander. Alex. Let's keep it like Alex, yeah. Lo que sucede es que no me había dado cuenta que Marvin Alexander es el nombre de ambos, you know. And I checked it up to today. So that's why. Marvin is partner in the world, teacher. So Alex is good. Alex, I can take it. So teacher. Yes, Danny? Marvin is partner in the world. Marvin Alexander. Yeah. Marvin Lopez. Oh, really? Yes, teacher. Okay, nice. That sounds good. No, Mr. López, that's good, porque tiene alguien con quien practicar. También a Giovanni, no sé qué sucede con Giovanni, you know. Hopefully, él se nos... Giovanni no está conectado. No, he's not here, pero esperemos que sí se conecte soon. Sí, lo vamos a regañar. Yeah, well, espero que no le haya sucedido nada, and you know, he's fine. So, let me see, please help me with this one and Alex, you know, I'm still, todavía me estoy acostumbrando, Alex, help me with Sam. Are you ready, please? Yes. Perfect. Okay. The new material used arrive in the morning. Tell Max that he has to store everything. Where does he have to store the boxer? He and Ivan have to store things in the warehouse. Okay, but there are many boxes. Can they use the lift? They have to use the lift, but ask and tell the secretary first.
She's going to say they can't use it. Then I am going to tell Max and Ivan what they have to do. Perfect. Thank you, guys. Thank you very much. Very good pronunciation. So, pongámosle un poquito de atención a las palabras que están con bol letter, right? For example, tell Max that he has to store everything. Y tenemos la palabra store. Ayer veíamos la palabra storage. ¿Se recuerdan? Do you remember the meaning of the word storage? Storage, almacenamiento, exactly. So storage, y acá tenemos store. So ¿a qué se refiere? Exactly, exactly. Tell Max that he has to store everything. Mm-hmm. Where does he have to store the boxes? So tenemos esta palabra, have to, yeah. And for example, they have to use the lift. Y en esta parte de acá tenemos lift, right? This is a lift or an elevator, right? Cuando hablamos de cajas, have you ever gone to EPA? ¿Alguna vez han ido a EPA? Sí. Yes. So if you have been to EPA, no. And visto or any company que trabaje con manufacturing y que trabaje con material bien pesado, ellos tienen como una especie de lift. No sé si los han visto alguna vez trabajando. Or, I work for material department and next to my office is the warehouse. Ay, perfect. So you see them in the warehouses. Or hay una maquinita también que se llama forklift. Que, you know, they take the product y levantan todo el producto. I drive the fork. Really? Do you drive a forklift? Wow. Yes. That's a special ability, porque es como que dan vuelta en 360, I don't know. But really, it's super cool. I am working in ProExpo, but some days I made a capacitation and I decided to learn. Okay. So you know how to drive the, is it difficult? No. Not too much. Well, when you practice, I guess no. Yes. Okay, you just need practice. Okay, so this is kind of a lift, right? Como un elevador, kind of an elevator there. So, revisemos un poquito la parte de have to and has to. So we have these kind of exercises. Read the conversation again and circle the correct answer. Max and Ivan have to or has to store boxes. According to the conversation, what is the correct answer? Has to. Has to. So number one is Max and Ivan have to, right? Have to. That would be the first. What about the next one? Number two. Jocelyn, please, ayúdenme a leer la dos. Help me read number two. Aaron, doesn't have to, has to help store the boxes. Okay. Thank you. So what about this one? Doesn't have to or has to help store the boxes? What is the correct one? Let me go back to the conversation and help me. ¿Tiene que guardarles o no tiene que guardarles? Does he have to? Has to. Have to. Has to. Okay. O no tiene que guardarles. What do you think? Number two. Doesn't have to, no tiene que hacerlo, or has to help store the boxes. ¿De acuerdo a la conversación? Have to help store the boxes. Has to help store the boxes. Yes, yes, it's correct. Yeah. Probably, right? Okay. The person says the new material just arrived in the morning. Tell Max that he has to store everything. So, en realidad, ¿quién lo va a hacer? Who is going to do it? Is it Aaron?
Oh, yeah, the person says tell Max. So in other words, sí lo dice Aaron, pero no es que él lo vaya a hacer, right? It's not that he has to do it. But he's like, okay, dígale a otra persona. So according to this conversation, Aaron doesn't have to help. Él no tiene que ayudar. Yeah, it's not like, él no es parte de la obligación, right? So he doesn't have to help. Doesn't have to es como lo opuesto. Él no debe de hacerlo o no tiene que hacerlo. Kind of, no es la obligación, all right? Let's take a look at number three. Sam doesn't have to or doesn't has to help. What do you think is the correct form here? Doesn't have to or doesn't has to help. The first has or the second? The second? What about the rest? What do you think? He doesn't have to or he doesn't has to? What is the correct way? Doesn't has to. The second? Yes. Okay, what about the rest? ¿Están de acuerdo? Do you agree that is the second? Some doesn't have to. Solo un breve recordatorio, a friendly reminder. ¿Qué sucede cuando tenemos auxiliares? For example, don't, doesn't. ¿Puedo modificar el verbo? Can I change the verb? Can I modify the verb? No se modifica. No podemos cambiarlo. So the answer is the first. Sam doesn't have to. Okay, no podemos cambiar el verbo cuando tenemos un auxiliar. Number four, the secretary. The secretary has to or have to say that they can use the lift. Have to or has to? What do you think? Has to, because es tercera persona. Very good. So, revisamos un poquito esa parte de like affirmative, negative things. In general, usamos el have to and has to para obligaciones. But I want you to take this into account. Have to es yo tengo que. Él tiene que. Nosotros tenemos que. Es una obligación. Negative es lo opuesto. Es como yo no tengo que hacer esto. Como que no es mi obligación. So this is the idea. Y probablemente es diferente. En la forma negativa no es algo que me prohíbe. Sino la forma negativa es algo que me dice no es mi obligación hacerlo. For example, I don't have to store these packages. No es que la persona está diciendo, una prohibición, sino en el sentido de no es mi obligación guardarlos. I don't have to store these packages. That is the idea. They don't have to take everything to the warehouse. So no es necesario, no tienen que hacerlo, you know. Pero no como una prohibición, no como un mandato, sino como algo que no es parte de la obligación de ellos. We don't have to ask for permission. Oh, no es necesario que pidamos permiso, right? Como en nuestro caso, si faltamos al trabajo. Do you have to ask for permission? ¿Deben de pedir permiso? Or you don't have to ask for permission? Yes, teacher. Yeah, right? So, la idea es, we don't have to ask, es como no es necesario. Entonces, be careful con la parte negativa, porque no es un mandato, no es una prohibición. Sino todo lo contrario, es algo que no es obligatorio. So, antes de comenzar a hacer los ejercicios, before working out this part, solamente revisemos un poquito simple present. Esto no es nada más que simple present. Eso significa, in simple present, we are going to use have, y para terceras personas utilizamos has to, right? La forma negativa, I can use don't have to, sin cambios en el verbo, no lo puedo modificar. Y para terceras personas, I'm going to use doesn't have to, tampoco sin cambios, because I cannot modify it. So, estas son las dos formas that we have. Imagine that we are talking about nuestras obligaciones en el trabajo, right? So, guys, ¿cuáles son las obligaciones? Hello. In the second, in the negative form, is don't
Oh, yes, have yes. To. Yes, sorry. And the next is doesn't has. No, here don't es un auxiliar. Doesn't yes. es un auxiliar. Cuando tenemos auxiliares en inglés, cualquier tipo de auxiliar, el verbo nunca se puede modificar aunque usted tenga tercera persona. How so? Oh. Let me explain this. Mm-hmm. Por ejemplo, yo digo I have to submit my reports. Yo debo de subir mis reportes o entregar mis reportes. Pero algo que yo no tengo que hacer es, por ejemplo, I don't have to go to the site, for example. No es necesario que yo vaya a mi lugar de trabajo. Puedo hacerlo desde mi casa. So I don't have to go to the site. Imaginemos que esto aplica para Pedrina, ¿ya? So, and I say, for example, Pedrina, pero yo no puedo decir have to, right? Aquí sí hago el cambio. Pedrina has to submit her report. What about si ella no tuviera que ir al trabajo? She, cambio don, porque no es don, es tercera persona. So, she doesn't. ¿Qué sucede con el have? No lo puedo modificar. I cannot modify have. Este es positivo, pero la forma negativa no se puede porque tenemos un auxiliar. So she doesn't have to go to the site. Are we okay? Are we fine? Are we good? Questions. ¿Alguna pregunta? Do you have any question? Perdón, teacher. Ahí me confundí un poquito. Ahí, se supone que ella es tercera persona. No es, no es has to. Yeah, acá sí, en la forma positiva sobre las obligaciones que Pedrina, digamos que tiene que hacer. Yes, of course, Pedrina has to submit her report. Pero en la forma negativa, como tenemos esta palabrita bien especial que es doesn't, no me permite que yo haga el cambio con have. No puedo, no puedo hacer, no se preocupe, don't be sorry. That's a very good question. So, doesn't, no me permite este cambio. And I want you to pay attention here. She doesn't has, esto no se puede. We cannot do this. La forma correcta es she doesn't have. Siempre, con cualquier verbo que tengamos, no se puede hacer el cambio. We cannot change it. ¿Estamos bien? Are we okay? Yes. Mm-hmm. ¿Alguien más? Do you have any questions? Teacher. Yes, tell me. A lo que entiendo es que has to lo vamos a utilizar para he, she, nada más. Y they y you vamos a ocupar el have. Lo utilizamos de igual forma que lo hacemos. Eso es simple, present. No es que hemos cambiado de tiempo gramatical o nada. Solamente hablamos de obligaciones. So, en otras palabras, I, you, they, and we. Vamos a utilizar for all of them have to. Como Ricardo lo acaba de mencionar. She, he, and it. Oops, sorry. Hold on. Now, she, he, and it. Okay, terceras personas singulares. We are going to use has to para ellos. So, pretty much, esa es la diferencia entre ellos. Okay. Teacher, otra consulta. Si la parte de abajo dice she doesn't have to go to a soccer. Antes de ponerle she, le podemos poner Pedrina. No. Sí, por supuesto. Usted puede hacer el cambio acá porque no quería repetir Pedrina, ¿verdad? Okay. Yo para. Uh-huh. Pero sí, claro, no hay ningún problema. Usted puede utilizar she o puede utilizar Pedrina y es la misma persona y está súper bien. No hay ningún problema con cuál utilice. Okay. So guys, talking about this, let's do the following. Vamos a escribir un par de ejemplos sobre sus obligaciones. What are some of your obligations at work? ¿Cuáles son las cosas que ustedes tienen que hacer? Y las cosas que no es necesario. Again, doesn't have to, no es cosas que no debo de hacer. Son cosas que no son necesarias que yo haga, right?
So in my case, I don't have to go to the site. No es obligatorio que yo vaya hasta mi lugar de trabajo, right? What about you guys? ¿Qué es lo que tienen que hacer y lo que no es obligación que hagan? Okay. I'll give you, les voy a dar 2 minutitos. I'll give you 2 minutes. Dígame, Ricardo. No, nada, teacher, nada. I mean, if you have questions, please, guys, siéntanse libertad de comment, no worries. Sorry, creo que ya empezó a llover un poquito fuerte. Si no me escuchan, yes, please let me know, porque sí está como un poquito fuerte here. How do you say la luz se quiere ir? I'm having an outage. Cerremos la puerta. Open the door. Close the door. Por ahí se lo escribí, I'm having an outage. So an outage es un corte de electricidad o de energía, right? So that's an outage. One more minute. Are you okay? ¿Necesitan más tiempo? Do you need like one more minute? Talk to me. Teacher.
Yes, tell me. Y esta parte, la del it, bueno, en español para comprenderlo mejor, ¿verdad? Dígame. ¿Cómo sería la expresión, por decirlo así? ¿A qué nos podemos referir? Cosa, ¿verdad? Claro, son objetos. Pues en este caso pueden ser actividades, pueden ser objetos. De hecho, el it es como lo más utilizado. For example, imagínese que yo le pido un documento y me pregunta, pero ¿cómo quiere el documento? Ok, primero, it has to be in an envelope, for example. So me lo tiene que poner en un sobre. It has to be in an envelope. It has to be sealed. To be sealed. Debe de estar sellado, etc. So utilizamos el it para hablar de actividades, para hablar de documentos, para hablar de, you know, anything, de eventos, celebraciones. For example, si estamos hablando de una celebración de cumpleaños, let's say. So imagine that you're talking to your friends y quieren hacer una fiesta de cumpleaños, and you're like, okay, ¿a qué horas la hacemos? Y usted comienza, ah, tiene que ser viernes o sábado porque no puedo otro día. So it has to be on in the weekend. It has to be on Saturday, yeah? Or debe ser en la noche. It has to be at night. Entonces, es de los más utilizados porque hablamos de como condiciones, de eventos, fiestas, actividades, documentos. Okay. Uh-huh. Ok, entonces, bueno, en mi ámbito laboral podría ser it has to be an alarm installation. Ok, imagínese que estamos hablando de la instalación de alarmas, right? Yes. We are talking about yes. That. So, dígame como algunas de cosas que debe de considerar para la instalación. Porque es como de eso, de las obligaciones, de los puntos importantes. Como el orden, por decirlo así. Uh-huh. So, debe de ser. Debe ser, ordenada. Okay, so it has to be organized. Ajá. Okay. No, por decirlo así, no visible. O sea, discreta. Ok. Entonces, para eso es que usted me va a utilizar el has to, porque hablamos de elementos a considerar o buenas prácticas. Correcto. For example, it has to be hidden. Debe de estar oculta. It has to be hidden. All right. Y otra pregunta. Ese, vaya, como el verbo be, también me parece que se puede utilizar el was, ¿verdad? En este caso no. En este caso no. Ok. Porque tenemos was es pasado, pero esto es simple, present. Correcto. Y además tenemos has to como auxiliar, lo cual no me permite hacer cambios con el be. No importa si yo estoy utilizando it, yo no puedo ponerle acá, por ejemplo, no puedo ponerle is. No se puede. Ok. Porque el has to es un auxiliar. No me permite hacer cambios con esto. Por eso es que... O sea que esta parte es como la más pronunciada, por decirlo así, cuando nos estamos refiriendo en lo cotidiano, o sea, las cosas que hacemos todos los días, por decirlo así. Esa parte es la parte que más vamos a utilizar, o sea, nos vamos a expresar más con el it has to, como nos referimos a cosas, ¿verdad? Ya, yeah, I mean, no necesariamente vamos a utilizar be para todos. Acá porque el ejemplo se prestó, ¿verdad? A utilizar be. Pero sí, puede utilizar cualquier otro verbo. It has to, for example, imagínese que estamos hablando de, no sé, va a mandar comida. You're going to send some food. O usted está proveyendo un servicio de comida y le da instrucciones a alguien de cómo hacerlo. Y usted le dice, ok, primero la comida debe de venir sellada, ¿ya? So it has to, entonces debe de venir, ya cambiamos, debe de ser a venir. Entonces usamos el verbo come. So the food, it has to come in, I don't know, in a clean container, for example. Yes, mm-hmm. Yes. Entonces no necesariamente vamos a utilizar el verbo be, pero sí es importante recordar que a pesar que yo uso it,
no puedo cambiar este verbo porque estoy utilizando el auxiliar, have to or has to. Okay. Teacher, it has to arrive very fast. Yeah, exactly. Or for example, si usted está proveyendo un servicio, oh, the food has to arrive on time. Debe de llegar a tiempo. Yep. Okay. Exactly. So, terminamos. ¿Ya tienen su listita de cosas? Do you have the list of activities que ustedes deben de hacer y algunas que no es necesario que hagan? Veo a Guadalupe preocupada. Sí, Guadalupe, kind of worried. ¿Necesitan más tiempo? Do you need like 2 minutes, 3 minutes? Are we good? 1 minute. 1 minute. Okay, Pedrina, ¿cómo vamos? How are you doing there? ¿Ya casi termina? Ready? Ya casi termino. Okay, 1 more minute. Take your time. Hello, Ignacio. I'm sorry. No le había contestado, pero leí su mensajito. So I know you're there. Thank you so much for that. Already, guys. So 1 minute. Good evening, teacher. Hello, Ignacio. You're very quiet today. Are you okay? Yes, yes, teacher. I'm okay. Okay, cool. Sounds good, and thanks a lot for coming. Thanks, teacher. I have two obligations. No, I have only two sentences about the. Oh. You have only two sentences. Okay, no worries. Take your time to think a little bit. También podemos incluir parte de las cosas que no es obligatorio. Remember, don't have to, no es algo que una prohibición de yo no tengo que hacer esto, sino que I don't have to es yo no es necesario que lo haga. Okay, so have that in mind, please, porque puede ser un poco confuso. I'm going to ask you. Okay, so I'm going to invite you to go to some rooms para que podamos escuchar a los compañeros and we can practice. Please, pongámosle atención a las obligaciones de ellos. Pay attention to what they are doing, to the obligations, las cosas que deben de hacer, las que no son necesarias que hagan, because cuando regresemos nos van a contar de los compañeros utilizando has to and doesn't have to. Terceras personas, right? Pueden tomar notas si se sienten cómodos, and that's perfect. So, los voy a invitar. Tenemos 5 minutos y luego regresamos. So, 5 minutes. Everybody, get going, please. Ustedes les cuentan sus obligaciones, los compañeros toman nota, and then nos van a contar lo que ustedes deben de hacer. 5 minutes. Let's go, everybody. Let's go. Hey, Ricardo, how are you? Hello. Yeah, fine. It's raining in your location. Yes. She has to travel to work. Yeah. You have to travel
of Panama. They has buy new material. Solo esas tengo. No worries. Buena jersey, Dani. Yeah. Yes. 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 ¿Cuáles tiene, Dani? ¿Qué ha hecho? Me sacó. Está bastante quebrado el internet, pero. Yes. Yeah. En mis oración, en una de las oraciones que he preparado, I doesn't yes. have to eat Dale. Too much. Repeat, please. I doesn't have to eat too much, and I have to participate in that discussion. Yes. Una forma negativa y la otra de forma positiva. Another sentence, the form negative, another sentence to yell loudly. Él no debe de gritar fuerte. Yes. He doesn't. And la forma positiva. He has to come early morning. He has to come early morning. Yes. Él tiene o él debe de venir. Hi guys. Hello. Yeah, actually, solamente pueden contar como sus obligaciones, right? You can talk about your own obligations at work, lo que ustedes deben de hacer. And then, de lo que los compañeros les vayan contando, tomamos nota para terceras personas. Ignacio, si se le está cortando, si gusta, apague la camarita un momento. Probemos con la cámara apagada. Sí, es que yo creo que está muy mal y la lluvia está lloviendo bien fuerte. No ayuda mucho. Sí, igual acá está lloviendo súper recio, pero por momentos es como too much, you know, it was pretty bad. Ignacio, ¿nos escucha? Can you listen to us? Creo que perdimos a Ignacio. We lost him. Ah. Ahí está. Sí, escucho. Ahí está. Sí. Voy a intentar, está lloviendo fuerte aquí en Ciudad Pablo. Ah, ok. Pero ya lo escuchamos. Shower. Rain the bull. In English it's called it's raining cats and dogs. It's raining cats and dogs. Es la expresión para decir está lloviendo bien fuerte. It's raining cats and dogs. Acantaras, yeah. It is raining cats and dogs. Raining. Esa palabra de dog es bien. ¿Por qué? Ajá. Es bien, me confunde porque dog viene siendo como perro, ¿verdad? También. De hecho, es perros. Pero este lleva ese. ¿Qué perro? No, sí. Es perros, pero es plural. Solo es it's raining gatos, cats and dogs. Gatos y perros. Mm-hmm. Yeah. Okay. But that is, esa es la expresión americana para decir esa lluvia muy fuerte. Mm-hmm. Mira, eso no lo sabía, es nuevo. Yeah, so now you know. So here in my house it's raining cats and dogs, snakes and everything. No, está muy fuerte, but hopefully podamos completar la clase. Okay.
Ok, guys, los dejo unos minutitos para que sigan compartiendo sus obligaciones y los veo. No paso, que dice vino la lluvia fuerte. La lluvia, está fuerte la lluvia, mi Brenda. Other activity. Solo Brenda nos hace falta. Yo de Brenda se le entendí que dijo que she has to need the eat y de pepino. No encuentro los pepinos. Yeah. I have to buy pepino. ¿Cómo? Brenda, usted no se concentró. Espérense, yo no puedo escuchar porque voy en el tormentón. Bye, bye. Cierre el micrófono. Bye. Ay, sí. Hello. Hello. Brenda no desconcentra. Hi guys. No, I was, ya yeah, solo estaba escuchando que tiene problemas con la lluvia, but Decía, si no, tiene que ser de pepino. Para, era una obligación. Oh, okay. Decir que no son actividades, sino que son obligaciones, va. Porque yo pensaba que eran actividades, pero son obligaciones. Ok. O sería lo mismo. Déjeme comprenderle la pregunta. ¿Usted quiere decir, estas no son no son actividades, sino obligaciones? Ajá, ok. So, these are not activities, but obligations. Ah, vale. Okay. So these are not activities, but obligations. Or, but they are obligations. Mm-hmm. Uy, they. But they are obligations. Ahí está. Ah, okay. No, entonces se podría it doesn't, no. Como lo que estábamos hablando de it has to, de hablar de como de la cosa, it has to. No. Sorry, guys. Ya estoy aquí. Thank you. Hello. Me imagino que sigue lloviendo, right? Horriblemente fuerte. Ay, no. Mira la cámara, no sé por qué. Encontró los pepinos. Sí. Es que tenía que, antes de meterme a la casa, porque estaba lloviendo bien fuerte, tenía que ir. So you had to go. Ah, oh, there you go. Ya, yeah, yo creo que le había detenido el video, no worries. Okay. So, Danny, I'm so sorry. I didn't get your question. No le comprendí la parte de it that you mentioned. So, ¿era como su ejemplo? Was that your example? Yes, teacher, como para hablar de algo, como estábamos hablando que íbamos a utilizar it. Mm-hmm. It has to, lo que estábamos utilizando, mm-hmm, para hablar de la situación. Entonces, okay, para decir que esas no son actividades, no se puede utilizar it doesn't activity. No, porque en este caso, recuerde que usted quiere decir, estas no son actividades. Cuando usted ya me dice, it doesn't, entonces ya está hablando de esto, you know, está hablando de como
digamos, cosas a considerar dentro de la actividad. Es un contexto diferente. It's a different context. Ajá, cosas a considerar dentro de la situación, ¿no? Yes, but okay. Not really. Mm-hmm. Yeah, I got it now. So, ¿todos escucharon? Did everybody listen to you? Did you practice? Did you say your obligations? ¿Todos dijeron sus obligaciones? Only Brenda, no. Only I heard the cucumber, yes. but it's okay. Okay. And Marvin. Ah, Marvin. Oh. Marvin. Y Marvin. Ahí está, Marvin. Yes. Marvin. Okay, so les dejo un minutito para que Marvin les cuente de sus obligaciones as well. Mm-hmm. Marvin, good evening. Okay, guys, so thanks a lot for coming back. We were talking about these obligations and things that we have to and we don't have to do. So, me gustaría escuchar un par de voluntarios. I don't know if I have like some volunteers. Yo sé que la mayoría, you know, está teniendo dificultades con internet and the weather too, but you know, let's try to practice as much as we can, tanto como nos permite el clima. So, voluntarios, alguien que nos quiera contar. Thank you, Ricardo. Cuéntenos de los compañeros. What do they have to do? What are some obligations they have? Obligation. Okay. Danny has to. Danny doesn't has to new material. It's okay, take your time. So then he has to buy new material. Yes, Ignacio have to start time the work. Okay, he has to start on time already. Yes. Anything else? Yes. ¿Algo más? Anything else? Or are we solamente, okay? Solamente. Oh, okay. Okay, perfect. Now it's okay. It's okay. You did it nicely. Very good. Carlos. Thank you, Carlos. I saw your hand up. Yeah, please tell us. Okay, I write some activities of my teammates. For example, Guadalupe, she has to prepare a report to the sample. Marvin, he has to make a statement and he doesn't have clean. Pedrina, she has prepared reports for his clients. And only that.
Perfect. Thank you very much. Okay, that sounds good. And very good use of grammar as well. Thank you. Anybody else? Danny, I'm going to take you, Danny. So, Anthony, please tell us. Oh, no, pero usted estaba con Ricardo, so I think we're good. Dennis, what about you? So what about your classmates? What do they have to do? One obligation of Jocelyn is she has to arrive very early at our house for daughters. Oh, okay. Thank you for sharing that about Natalie. What about Jocelyn, you said? Jocelyn. Oh, okay. That was for Jocelyn. Okay, guys. Thank you very much. Then let's just continue. I'm sorry. Creo que se escucha un poquito el ruido de la lluvia. So bear with me. Tenganme un poquito de paciencia, please, because weather is like super killing us today. So, vamos a continuar con un par de ejercicios now that we have this part. So, it says number 5. Complete the following sentences using the correct form of have to and the words provided. Les voy a dar un par de minutitos para el número 5, for number 5. Teacher, I have a question. Yes, tell me. No iba a hacer la segunda reporte de asistencia. Yes, yes, yes. Mientras lo están completando, I'm going to go with attendance. Gracias, mis gracias por el recordatorio que a veces se me olvida. Thank you so gracias. Much. You're welcome, teacher. Teacher. Okay, guys, so si me ayudan con la confirmación verbal, please. Brenda Alfaro. All right, let me continue with attendance. No sé si me escuchan. Let me scream. Así es un poquito fuerte acá. Jasmine. No veo a Jasmine here. Danis Adalberto. Present. Thank you so much. Giovanni, not here. Jacqueline. Jacqueline's not here. Ignacio. Ignacio ya está con nosotros. Present, teacher. Thank you very much. Marvin Bonilla. Brenda. Present. Brenda, thank you. Thank you for the confirmation. Miriam Claribel. Miriam. Not here. Natalie. Por ahí escucha Natalie. Thank you very much. And Marvin Lopez. Present teacher. Thank you so much.
Present teacher. Present teacher. Thank you. Hey, Brian, is that you? Yes. Hello. Thank you. Thank you so much. Aquí también, no se preocupe. No worries. It's raining here as well. So, les compartí esta expresión en the chat. That is, it's raining cats and dogs. Es lo que utilizamos para decir está lloviendo muy, muy fuerte. Cats and dogs. So, cuando le escuchan, no es que literalmente estén cayendo los perros y los gatos, pero sí es la forma de decir, está lloviendo muy fuerte. It's raining cats and dogs. So, por ahí vi que Ignacio said that in Soyapango, it was raining cats and dogs. Están cayendo sapos. Yeah, I know. One more minute. Teacher. Yes, Natalie. Tell me. Este, cuando digo he doesn't es he doesn't have o he doesn't have. No, miss. She doesn't have. Acá hay un pequeño error con esta palabra. Acá aparece como he doesn't have to and the truck driver. Sorry, no sé si me va a lograr escuchar. Yes. Hay un error de imprenta con la parte de has, pero no es correcto. La forma correcta tendría que ser al igual que acá. Exactly. Doesn't have, porque no puedo cambiar el verbo. Yes. Sí. Sí. Bye. Gracias. You are welcome. Hey guys, so help me please with number one. ¿Quién tiene la primera? Has to buy the new material. The company has to buy new material. So, what? Has to. Or has to? Has to. Okay.
Very good. So number one is the company has to buy. Number two, ¿quién tiene la segunda? Hi, teacher. It's have to. Yeah. Like this, right? The company has to pile up the containers. So, yeah, very good. Remember that you have partners, so it's plural. So we are going to use have to. What about number three? ¿Quién tiene la tercera? Have to. They actually don't have seen the letter. Doesn't have. So, ¿cuál sería la forma correcta? Doesn't have or don't have? Don't have. Excellent. So the agents don't have. Y luego tengo sign. Tengo la palabra sign. ¿Qué hago con ellos? Well, they don't have to sign, right? So the agents don't have to sign the letters. Number four. ¿Quién tiene la cuatro? Mr. Bonilla has to design new model. Okay. Perfect. Very good. Mr. Bonilla has to design new models. Excellent. ¿Y la número cinco de group? The group does. Don't have. Number five, ¿cuál sería la forma correcta? Hola. Don't have to, teacher. Don't have, or doesn't have. What do you think? Don't have to. Singular or plural? The group. Doesn't have to. Doesn't have. Exactly. ¿Por qué doesn't? No puedo usar don't porque no es plural. Porque es un grupo. El grupo. Uno nada más. So the group doesn't have to work until late today. Very good job. Okay, they are super good. Danny? Repeat, ¿por qué? Sure, espero que me escuchen because it's raining. La primera dice the company. So the company has to buy. Tercera persona porque solo es una compañía. The group aplica lo mismo, solo es un grupo. So the group doesn't have to. Remember, el don't lo utilizo para plurales, para I, para you, para they, pero en este caso de group es un it, es un algo, una cosa, right? So the group doesn't have to. No puedo utilizar don't, okay, porque ya no aplica. Uh-huh. Okay. Okie dokie. Guys, vamos a hacer un... You are so welcome. Vamos a hacer un poquito de speaking activity now. Teníamos una actividad para el día de ahora, and era hablar un poquito de, we had to talk about las características de un objeto. So take a look at the following activity we will do. It says, create a conversation describing a product. La tarea, right? Y vamos a hablar how to take care of it, utilizando have to and has to. Su teléfono, ¿cuáles son algunas de las cosas que tienen que hacer con el teléfono? Probablemente para cuidarlo, o cuáles son algunas cosas que no es necesario que hagan
with the cell phone to talk about the best practices. Vamos a crear una pequeña conversación, la pueden escribir o solo la practiquen y luego venimos y la presentamos. Vamos a incluir parte de la tarea acá, así que utilicemos el máximo de tiempo para poder practicar. Give me one second here. Tenemos 10 minutitos para ir, crear la conversación. Vamos a hacerlo en grupos por la cuestión del clima, you know, y porque sé que la mayoría está teniendo problemas también con el internet. So, let's go there, practiquemos, describámoslo y luego venimos y lo presentamos. Y utilizando, diciendo qué es lo que tiene nuestro celular. Has tú. Ok. Yes. Oh my God. I don't like it porque les dice cuando yo entro. Nos avisa, never mind. Yeah, I don't know why. No sé qué le pasa. Ok, so guys, ¿cómo les está yendo? How are you doing there? Mal, teacher. Norberto, yo creo que Norberto tenía, pero me alegra ya verlo. So I'm happy to see you. Me he perdido de toda la clase, la verdad no le entiendo ahorita. Tendría que improvisar algo. No, acá le ayudamos, no se preocupe. Sí, yo vi por ahí que estaba teniendo dificultades con el internet. Sí, hasta ahorita me he conectado. Ok, so si gusta, chicos, me ayudan a explicarle también a Norberto la parte de have to and has to, cómo lo utilizamos y cómo vamos a utilizarlo right now. No es difícil, Norbert, porque si no me equivoco, ya lo habíamos visto antes, entonces solo va a tener una idea de cuando hablamos de obligations. So vamos a hablar, de hecho, vamos a hablar ahorita como de las buenas prácticas con el teléfono, right? Ayer usted nos comentaba que tenía una printer que había sido un poco expensive, ok. Entonces, si hablamos de buenas prácticas, best practices, ¿cuáles son las cosas que usted tiene que hacer para que esa printer le dure y pues valga la pena, you know? Entonces, el have to son como obligaciones, pero también en este caso es una buena práctica. So, ¿qué tiene que hacer usted para cuidar de su printer? So you have to. Mantenimiento. So, okay, necesitamos un verbo. Here necesito un verbo porque have to solamente es usted tiene que, pero no hay una actividad. Entonces, ayúdenme con los verbos. Limpiarla, o sea, clean. Okay, so you have to clean it. Debe de limpiarla. ¿Cada cuánto? Every week. Okay, so you have to clean it every week. Okay, ¿qué más tiene que hacer? What is something that you have to do? Renovarle los
la tinta o renovar la tinta. Okay, so you have to change. No sé si son como los fresquitos, los coverage. No recuerdo cómo se escribe. Mm-hmm. Okay, so you have to change the coverage. Okay. O digamos the ink. Okay. Más específico. Okay. So el have to lo uso para esto, para hablar de cosas que tenemos que hacer. Con nuestro teléfono hay cosas que nosotros tenemos que hacerlas. Y es importante conocerlas as well, right? So, pretty much, la conversación es sobre esto. Vamos a utilizar, vamos a hablar de buenas prácticas, cosas que debemos de hacer. Si hay algo que no es necesario que usted le haga, entonces utilizamos la forma negativa que sería you. ¿Cómo uso you? Es you don't, right? You don't have to. Usted no es necesario. Por ejemplo, no sé si es necesario que actualice los programas. ¿En la computadora? No, right? No, no. Entonces, no es necesario. You don't have to update the programs. Okay. Y eso es todo. So, you don't have to me da la idea de no es necesario que yo haga esto. Y el have to es usted debe de hacer eso. You have to do this. Pretty much de eso se trata have to and don't have to. You have to significa... En español, hacer o debo hacer. Sí, exacto, exacto. Es la obligación. Hacer. Usted debe de hacer. You have to change the ink. Tú debes de cambiar la tinta. You have to clean it every week. Tú tienes que limpiarla. Es una obligación. Y el you don't have to es, no es necesario que usted haga eso. You don't have to. Y si yo le pongo I don't have to, no se puede. I have to, sin el am, I have to, yo debo de, por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, en vez de decir you have to, usted le hace el cambio a I. Oh, because it is my printer, I have to clean it every week. No hay ningún problema y pues el único cambio que estamos haciendo es de el I hacia usted, ¿verdad? You and I. Mm-hmm. You, okay, perfecto. Mm-hmm. Are we okay, más o menos, a little bit? Esa es como la mini, la flash explanation, pero esa es la idea del have to and has to. Yo creería que a Delmi se le fue la electricidad, de repente vi que todo se puso dark, right? Sí, so, acá está lloviendo, teacher. Acá también, yo creo que lo escuchan. But a nivel nacional, ¿verdad? Creo que sí, esperemos que no vaya a ser huracán or anything, solo sea algo normal, ¿no? Ya, yeah, porque sabemos que el país es bien vulnerable. So, guys, los dejo para que puedan practicar, para que creen su conversación. Si necesitan ayuda, está el botoncito de pedir ayuda, please. No se les olvida. Nos vemos en un momento. No, porque es la cámara. Quiero decir de que tiene 7 megapíxeles. Es paja. It has 7 megapíxeles. Megapíxeles. Pero de la cámara frontal, quería decir. The principal camera. It has, así, the principal camera has 7 megapíxeles. Uh-huh. ¿En cuánto puedo decir que tiene de memoria interna para dar algo? I don't know. It has... 2 gigabytes. 2 gigabytes memory. Internal memory. ¿Qué más le puedo decir? I don't know, that's it. It has a micro SD. Ah, yes. It has a mic, ¿cómo es? Micro. Memory micro, no. No, micro SD. Micro SD. Ya entendí, pero... Ya alguien lo dijo. Hi, guys. Hola. Hola, teacher. Tenemos una consulta para ustedes. Hello, tell me. Well,
word repeat indication the homework. Yes, of course, no problem. So this is the guidelines. So create a conversation describing a product and talking about how to take care of it. So vamos a hablar de las cosas que ustedes tienen que hacer o lo que tenemos que hacer para que el producto que describamos no rinda por más tiempo, no. Para que lo cuidemos, you know, utilizando have to, has to. Por ejemplo, si hablamos de una computadora, debe estar en un lugar seco. It has to be in a dry place. Debe de estar en un lugar, no sé, limpio, por ejemplo. It has to be in a place, I don't know. So in a clean place, with a lot of light, etc. So utilizando have to and has to, vamos a combinar dos cositas. La primera, vamos a describir un producto que era la tarea del día de ayer. And vamos a agregar la parte de qué es lo que debemos de hacer para que nos dure más tiempo. Ah, o sea que no lo íbamos a describir así como lo hicimos ayer, que la garantía, la batería, las medidas. No, claro, vamos a utilizar todo esto, pero ahora vamos a ponerlo en una conversación, como si realmente estamos hablando de eso. So, si usted viene y le pregunta, por ejemplo, I'm talking to, creo que por ahí estaba Natalie. So I can tell you like, hey, Natalie, you know, I have a new cell phone. Y usted me pregunta, oh, really? So, how much is it? I don't know, cuando hablamos del precio, right? How much is your cell phone? And, oh, but you have to be careful because El Salvador is dangerous. So vamos a combinar, vamos a ponerlo dentro de una conversación. Fuera los dos burros. Bye. Sandrito dejó activado el micrófono. Ven, saludos, teacher. Lo siento, le hablaba a mis mascotas. Ay, no, lo siento. Me sentí edificado. Ok. Sentí que me hablaba de repente. Correcto, lo correcto, siento, correcto. Así me sentí. No, no me fijé que tenía miedo. Ahí me hablan, dije yo. Ay, no, qué terrible. No, no hay problema. Es verdad que soy burro, pero. Thank you, teacher. You're welcome. Okay, teacher. Ah, okay. Have to and then entonces. Describiste su teléfono. My cell phone is Samsung. The dimension is 7, no sé cómo se dice, pulgadas en inglés. Pero, vaya, así lo tengo yo, mira. Ajá. Lo tengo, my cell phone is blue, Samsung bright, model J5, it has many application, is very important for my work, which is payment, I program vehicle system and much more. It has protector and cover. Okay. No sé si está bien así. Espérame, te lo voy a compartir en el chat. Pero, ahí está. No sé si le puedes agregar algo. For the protect warranty, what have to do?
What have to do? Así sería. ¿Qué tengo que hacer para proteger la garantía? Ah, no, no, ¿cómo fue la palabra de ahí? Y ahí es donde vamos a utilizar. You have to. Tú tienes que. No mojarlo. Ajá, ok. No. ¿Cómo sería ahí? Mojado. Ayer dijo la teacher esa palabra que me dio. Mojado es. Yo sé cómo se dice mojado. Es wet. Ajá, wet. Wet es. Wet es mojado. In Mario Kart is wet the piece there. For the protect warranty have to it doesn't have to no tienes que clean of use her no líquido no, peligro. No, eso se me ocurre. Limpiar con aceite. No, lo tienes que limpiar con aceite. No. Eso sería uno. Otro sería, dice, cargarlo bien. Sería it have to share long time por un largo tiempo. Yes. It have to teacher. Sorry to interrupt. Yes, it has to. Siempre vamos a utilizar it have to. No, has, it has. But in this case, podríamos utilizar mejor you have to, porque usted tiene que hacerlo, right? For example, you have to charger. Usted debe recargarlo. You have to charge long time. Exactly. Okay. Podemos hacer esto como una conversación bien friendly, like, hey, Anthony, I want to tell you about my cell phone because this is my first cell phone. It's blue, you know. Y pueden comenzar a contarle, like, hey, buddy, hey, my friend. So, para que sea más como una conversación, right? Okay. Y pueden incluir a Sandrita. No sé si Sandra nos escucha. Natalie también está por acá. No sé si ellas nos escuchan. Para que también las incluyan dentro de la conversación. Yo tenía uno también de lo que nos había dejado, no sé si lo leer. Sobre mi teléfono. Exactly. So it's como una conversación, right? Like, and then Sandra can start talking. Hey, you know what? También les quiero contar del mío. I want to tell you about myself too. So la idea es que todos participemos, right? Los dejo unos minutitos para que practiquen. I'll see you later. Okay. Very good. Hi, teacher. Ya casi terminamos. Hi guys, ¿por qué están tan calladitos? Why are you like super quiet? Estamos practicándolo para que si nos toca alguno decirlo bien. Pero de hecho es una conversación. This is like a little conversation. Entonces si pueden poner la idea junto los tres, that is better. Porque es una entre los tres, you know. So,
So let me show you. So it says, create a conversation describing a product and talking about how to take care of it. So pretty much, sí vamos a hablar de la tarea, pero también vamos a hacerlo en una conversación. Like, hello, my friend. How are you, Marvin? Hey, I have a new cell phone. I want to tell you about my cell phone. It's blue and it has the... Y usted le comienza a contar. Entonces, es lo mismo, pero como un poco más amigable, más friendly. Alex, perdón. Tengo a los dos, you know. So, Alex, le quité la palabra oyente porque usted ya no es oyente. So, yo le acabo de hacer la modificación. En Marvin, solo le voy a pedir que me ayude con su nombre completo para que, porque como se parecen mucho los nombres, puede que en algún momento haya una dificultad con el registro. Entonces, para evitar. So, me aparece como Marvin Alexander López. ¿Cuál es su otro apellido? Marvin Alexander López Carranza. Carranza. Así me le va a poner oyente. Yo se la voy a poner acá. El día de mañana ya usted cuando entre le puede hacer el cambio en la parte de renombrar. Ahí está. Para que si no me les hagan trampa al momento de contabilizar los minutitos. Y me parezca que le deben, ¿verdad? Entonces ya nos queda bien. So, chicos, los dejo un par de minutitos para que puedan practicar. Es una conversación, entonces ustedes cuéntenselo. Tell each other. ¿Cómo se dice? Only. Le puso más de lo que le puse ahí yo, porque yo no le hallé mucho que ponerle. Lo de la batería no se lo encontré. Hello, girls. How are you doing? Solo recordemos que es una conversación, entonces vamos a hablar de las características, pero interactuando con las tres, right? So, entre las tres van a presentar una conversación. No se me escucha, right? I don't listen. ¿Me escuchan un poquito mejor ahora? Can you hear me? Yes. Sorry, estaba hablando muy suave. Ok, vamos a hacer una conversación. No es una presentación, sino una conversación entre las tres, con Guadalupe, Ingrid y Jocelyn. Describing a product. Sí, vamos a describir el producto, vamos a describir las características, pero también vamos a agregar como qué es lo que algunos tips quizás sobre cómo cuidarlo. Por ejemplo, okay, I have a new cell phone. So, con el nuevo teléfono, no lo debes de mojar. Oh, you don't have to put it into the water. Debes andar llevando una bolsita para la lluvia. You have to carry a bag because it's raining. Entonces, vamos a hablar del teléfono. Algo bien amigable como, Guadalupe, le quiero contar de mi teléfono. I want to tell you about my new cell phone. So, es una conversación. This is a conversation, right? Entonces, hay que hacerla porque había mucho diferente. Podríamos empezar así con hello. No se escucha. Bueno, no Oye. Sé si yo sé la que no escucha o que no. Hoy sí me oye. Solo veo que mueven las manos, pero no escucho nada. Es que estoy viendo algo fuerte también aquí. Vaya. Para hacer la conversación sería bueno de que comenzara una vez, como diciendo, hola, fíjense que compré ese teléfono.
algo así, ¿verdad? Y decir la marca, y ya este, viene Guadalupe y pregunta, ¿qué funciones tiene? ¿Qué trae? ¿Cuánto trae de RAM, de memoria? Y cosas así, para que se haga más. Por ejemplo, Guadalupe tiene bastantes características de su teléfono. Entonces podría empezar ella diciendo qué tipo de teléfono compró y nosotros hacerle las preguntas, vea, de qué funciones tiene. Digo yo, ajá, como ella ya bueno, lo tiene sí. Más completo. Lo tiene más completo, sí, porque lo ha llenado más. Ok. Ok. Vaya, Helia sería como, hello, Jocelyn, hello, Guadalupe. Ah, no, ella tendría que empezar, va, porque es, ella va a empezar a alardear de su teléfono. Ok. ¿Verdad? Hello, girls. Hello. Hi, Guadalupe. I buy the new cell phone. Oh, yeah, right? Yes. Wow. Super nice. Yeah, what cell phone? It's a Galaxy A31. ¿Dice función? Yeah. Galaxy is Samsung? Yes. Oh. And is the category the la categoría sería category teacher. Category the first category, de la primera categoría, parece que se dice, vea, cuando es de la primera gama, no sé cómo se dice. The first category? Yes. Yes? Yes. Yeah. Y you have a camera? Yes, it has a 4 camera. 4? Four. To the front and for the Beijing trasera. Beijing es atrás, va. Beijing es trasera. Behind. Behind. Where are you going? ¿Cómo se dice? ¿Dónde lo compraste? Going. ¿Cómo se pronuncia? Where do you buy? Where do you buy? Byte. Así es, byte. Ah, where did you buy it? I bought in the Walmart. Okay, super nice. Is the ¿Cómo que se dice? What did you pay? What did you pay for cell phone? I paid $30 for month. For 12 months. For 6 months? Oh, a year. Uh-huh. Quiero ver otra pregunta.
Okay, guys, so thanks a lot for coming back. I guess la lluvia ya reció un poco más, but ya casi terminamos. So, volunteers, ¿quién quiere ir primero? Es todo el grupo, right? It's the whole group. No, teacher. Okay, so Carlos, ¿quién está en su grupo? Brenda, estaba Ángel y Brian. Perfect, perfect. Let's start. Teníamos que describir el teléfono y cómo cuidarlo, ¿verdad? That is correct. Yes. In my case, I have a Huawei G6. It has 2 GB of RAM. He has a weight 150 grams. It has a camera of 30 megapixels, and how to care the cell phone. I have to charge the battery. I have to use a protector. I don't have to expose her to water. Only. Wow, excellent. I like it. Very good. I like the characteristics and everything. Anybody else? Oh, Carlos, please, selecciona la siguiente persona. Select next person. The number 5. Who is? Well, in my list, that's Danny, but no, no veo a Danny. I don't see Danny. So let's go with Danny. Yeah, Anthony. Okay, Anthony. Yeah, Anthony. Let's go for it. Anthony, okay. ¿Tiene conversación? Do you have a conversation? Yes, yes. Yes. The description is cell phone is Samsung Galaxy. It has 3 the RAM is it has 3 camera. It has 7 screen. No sé cómo se dice pulgadas. Chains, dijo usted. Que oh, 7 inches screen. Okay. 7 inches screen. For the protect is I have to share long time. I have to clean every day. I have to guard in the house. Only that. Sure. Te ayudo, Dani. Please go ahead. Okay. Is have money application is very important for my work. With his email, I program vehicle system. It has glass protector and cover. In the end. Already, guys. Thank you very much. Okay, that was a very nice one. Very good details. That's cool. Anthony, selecciona alguien más. Select one more person. Ahí está tirando la ruleta rusa. Jesseline.
Jocelyn, teacher. Okay, I think I see her. Hi, Jocelyn. Okay, si alguien tiene una conversación lista, la podemos practicar entre todos los del grupo. No hay ningún problema. You're fine. Nosotros hicimos una media conversación con Guadalupe y con perfect. Ingrid. Sure. Déjenos escucharla. Let us listen to you. Okay. Guadalupe empieza. Hi, girls. Hi, Guadalupe. Hi, Guadalupe. Hi, I buy a new cell phone. Ready? Wow, super nice. What kind of the cell phone? It's a Samsung Galaxy A31. A31? Wow. What do you want? What? Where do you want? Ay, ¿cómo era? Point, where, point, did you, where did you buy? Where do you buy? Esta costa. Where do you buy? I bought the last November. What did you pay? I paid 2016. Yes. This is sorry, 2 months. Okay. He has a camera. Yes. He has a four camera. Four camera. Super nice. Hola, Is the first gamma? Is the first gamma? Gamma? Yes. Okay. Only that, teacher. Okay. Thank you very much. Thank you for making the conversation, and thanks a lot for including those details. They were very nice, and I was scared. Cuando dijo 3,000, I was like, oh my God, what type of cell phone is that? Now, but I'm glad you corrected. Okay. Thank you guys. Very nice. Very good. Antes de irnos, voy solamente a pasar la última asistencia del día. So, one more time, me ayudan con sus camaritas, si pueden, un momentito, y me confirman asistencia, please. So, Ana Delmi. Oh, Ana se le fue la luz, I think. Brenda. Brian. We're here. Thank you. Carlos. Present. Thank you. Jasmine. She's not here. Anthony. Present, teacher. Thank you. Danny. Creo que Dani también se le fue la electricidad. Guadalupe. Present, teacher. Thank you. Jacqueline. Oh, no, Jacqueline se le fue. Oh, my God. Yeah, she's gone. Jocelyn. Thank you. Jocelyn, me alegra que no se le haya ido la luz, que solo fue el bajón. Ignacio. Expresen en el lenguaje de la lluvia. Yeah, I got it. No worry, thank you. Marvin, well, ya escuché a Marvin. Thank you. Moses. I am here. Thank you very much. Ahí está Pedrina too. René Bonilla. Ahí está René, I think. René, are you working? Todavía está trabajando. Oh, wow, thank you so much. Ricardo. Present, teacher. Thank you, Ricardo. And Sandra Rodas. Thank you so much. Angel. Present, teacher. Thank you, Natalie. Present.
Thank you very much. Marvin López. Present, teacher. Elizabeth. Present, teacher. Aquí sigo sin luz. Oh my God, Miss, pero le agradezco enormemente de estar acá todavía, you know, acerca no hay electricidad y espero que sí le llegue today. And Ingrid, oh my God, cabalito llegamos, you know, thank you so much. Okay, guys, so pretty much, eso es por ahora. Elizabeth, you're good, you're fine. Carlos solamente me regala un par de minutitos. Los demás están dismissed. Nos vemos el día de mañana. Thank you very much, everybody, for your participation. Have a good night. Que duerman bien con good este clima. Bye bye. Good night, everybody. Good night, teacher. Bye, Ignacio. Good night. I'll see you tomorrow. Deme un momentito nada más, Carlos. Give me one second. Here. Oh, ya está. Okay. So, gracias, Carlos, por quedarse. Le voy a robar un par de minutitos acá. Esta es por nuestra sesión one-on-one. En Module One no tuvimos la oportunidad de hacerlo, pero ahora sí. Así que me alegra mucho que ahora sí ya podamos, right? En well, in general, creo que ha avanzado bastante. Lo estuve escuchando ahora, you know. And I was pretty impressed porque se comunica bien fluidamente. So you're communicating a lot. And I'm glad. Lo escuché con nuevo vocabulario también. So I was like, hey, that sounds cool. Quizás vamos a practicar la parte de pronunciación. I think podemos, tenemos un área de oportunidad en la parte de pronunciación, right? Y con listening, que creería que son las habilidades que siempre se nos pueden volver un poquito más difíciles. Le voy a dejar un par de ejercicios. De hecho, son personales, right? Así que le voy a mandar un par de ejercicios ahora, cuando terminemos, para que usted pueda practicar pronunciación, pueda completar los ejercicios y me comparte cómo le está yendo también. Y de esa forma poder darle seguimiento, porque esto sí ya es como necesitamos no el grupo, sino es algo bien personalizado. Es enfocarnos en aquellos sonidos que se nos puedan hacer difíciles, right? Como el sonido de la Z, por ejemplo, el que no lo tenemos. So, debemos de practicarlo un poquito más. ¿Cómo se siente? How do you feel? ¿Cómo siente este tema? ¿O hay algún tema que se le haya quedado por ahí pendiente? And you said, oh, quiero saber qué pasó con esto. I don't get it. Para que podamos revisarlo en estos minutitos. No, prácticamente a mí lo que me cuesta es la gramática. Se me olvidan algunos puntos gramaticales. Trato de aprenderme algunas reglas, porque casi algunas son más que todo de reglas. Como lo que hoy estaba hablando del have to. Have, que cuando es negativo no cambia has. Si gusta, revisemos este tema, porque de hecho es un poquito más grande, ¿verdad? Que solamente la parte de has to and have to. Primero, me logré escuchar bien. Can you hear me well? Sí, es que realmente está cayendo, pero unos tormentones que, oh my God. En la parte del presente simple, like present simple, sí hay una variación, pero la variación se da con she, he, and it. Siempre que nosotros tengamos estas tres personas, cuando su oración sea positiva, debe de cambiar. Es como una obligación, como usted lo dice, ¿verdad? Son reglas. Entonces, una de las reglas me dice que cualquier verbo que yo tenga con terceras personas me debe de cambiar. Por ejemplo, si yo tengo go, ya no digo go, sino que lo cambio a goes. She goes, my sister goes, my friend goes. En el caso de have también es un verbo. Claro que en el tema de ahora, have to me ayuda como un auxiliar, me ayuda como a hacer una palanquita, pero también sufre este cambio con terceras personas. Entonces la forma de tercera persona de have se convierte en has to. So, en simple present tense, moviéndonos un poquito del tema de ahora, en simple present tense, cuando usted tenga oraciones positivas, positive sentences, siempre vamos a cambiar change the verb. Cualquiera que sea el verbo en oraciones positivas, yo lo cambio.
Ahora, ¿qué sucede con oraciones negativas? Con oraciones negativas hay una pequeña excepción, porque yo voy a utilizar, voy a utilizar algo diferente, voy a agregarle algo, digamos. Now, in negative sentences, cuando tengamos una oración negativa, el problema es que yo utilizo un auxiliar. Cuando usted vea un auxiliar, no puede cambiar el verbo. We don't modify the verb. So, ¿cuáles pueden ser estos auxiliares? Los auxiliares en English pueden ser do, pueden ser does, pueden ser have to, has to, en este caso de terceras personas, puede ser un can, puede ser un will, que lo vamos a ver más adelante, right? Puede ser, let me see, vamos a dejarlo, vamos a incluir el did, que lo vimos en el módulo anterior. So, cuando usted vea cualquiera de estas palabritas, right, que me funcionan como un auxiliar, no importa si usted tiene tercera persona, el siguiente verbo no me va a cambiar, no puede cambiar. So, si gusta, hagamos un par de ejemplos. Let's do a couple of examples. Hagámoslo con simple present ahorita y luego vemos la parte de have to. Por ejemplo, yo tengo este verbo que es play. Okay. Dígame un ejemplo en simple present utilizando play. Con tercera persona, sí, claro. She plays... perfect. Piano. Perfect, very good. Okay, okay. Now, tell me the same, but in a negative form. She doesn't play the piano. She doesn't play the piano. Very good. You did it very nicely. Me faltó por acá la N. Exactly. De eso se trata. Positive sentences, hago el cambio. Negative sentences, no puedo hacer ningún cambio. Ahora, si hacemos esto, y con el ejemplo de ahora, es lo mismo. Solo que vamos a utilizar el auxiliar que es has, en este caso. So, she has to, pero como yo estoy utilizando un auxiliar, ¿qué pasa con play? Digo, she has to play or she has to play. What do you think? She has to play or she has to play. ¿Con o sin? Sin S. Exactly, porque no puedo modificar el verbo cuando yo tenga un auxiliar. Very good. Negative, ¿cuál sería la forma negativa? She doesn't have or has. ¿Cuál de los dos? Have or has. Exactly. Utilizo have porque yo no puedo modificar el siguiente verbo. So she has, y pues play, ni modo, lo pongo así. She has to play the piano. So pretty much esa es la idea con terceras personas. Now, si le pregunto, hey, Carlos, hábleme de un miembro de su familia, right? Tell me about a family member. Dígame cosas que ellos hacen o que ellos no hacen. ¿A quién escogería? For my daughter, hija. Your daughter, okay, daughter, okay. Yes. Study every morning. Ah, tercera persona. She studies. Studies. Ajá, exactly. She studies every morning. Okay, okay. ¿Qué más? Dígame algo que ella no hace. Something that she doesn't do. O algo que no debe hacer. She doesn't cooking. Oh, she doesn't. Y el siguiente verbo, como tengo un auxiliar, no lo puedo cambiar. So she doesn't. She doesn't cook. Perfect, perfect. De eso se trata. So siempre que usted tenga un verbo, un auxiliar, el siguiente verbo no se puede cambiar. So, she doesn't cook in the house. Ella no limpia. She doesn't clean. No le puedo agregar. Se queda en su forma simple. ¿Perdón? Se queda en su forma simple, le digo. Se escribe, de hecho le llamamos la forma base del verbo, que significa sin ningún cambio. Sin S, no ING, nada, ¿verdad? Solamente es el muy verbo, así solito, desnudo. Yes. Y siempre que usamos un auxiliar tenemos que ponerle el tú después. No, a menos que el auxiliar ya lo lleve. En el caso acá, por ejemplo, she doesn't have to play, le hemos incluido el to
porque el auxiliar, si usted se fija, ya lo lleva, have to. Entonces, no es que es obligatorio después de un auxiliar, sino que have to ya lo lleva, tengo que incluírselo. Pero, por ejemplo, en el caso de can, cuando decimos yo puedo cantar, yo no puedo decir I can to play. No es permitido, de hecho. Es I can play. Entonces, todo depende de esto. Si el auxiliar ya lo lleva, pues en ese caso sí. De lo contrario, no se le pone. Si se recuerda, vimos el módulo anterior, la parte de be going to. Yo voy a ir. I am going to travel. Pero el going to ya lleva el to. Okay. Entonces, esto ya lo llevan. Debo de ponérselo. Pero si, por ejemplo, yo tengo will, no le puedo poner el to, no se lo puedo agregar ahí. Solamente los que ya son así, como en el caso de be going to, have to, y creería que, no recuerdo si hay otro, pero esos son los, sí hay otro, pero esos son como los más comunes, right? Pero no, solamente se lo lleva. Sí, yo trato de aprenderme algunas reglas o cuándo usar algunas palabras y cuándo no. Cuestiones así por el estilo. En el trabajo yo leo bastante en inglés fichas técnicas y manuales de uso, ¿verdad? Cool. That explains the vocabulary. Yeah. Entonces el vocabulario, el sistema de la de los inventarios okay. en inglés, cool. porque la corporación es de Estados Unidos. A veces me llaman a conferencias, pero siempre me tienen que estar traduciendo porque a mí me cuesta el listening. O sea, no worries, no worries. Paso a paso, usted va a ver con el tiempo que a medida vayamos avanzando, va a ir mejorando. Me imagino que igual usted ha notado cierta mejora at the moment que va a las conferencias. Alguna palabra que usted escucha es como, ya no necesito traducción, ya la entendí, right? Y de eso se trata, en algún momento ya no necesitará traductor. Y esperamos que así sea, you know. So hopefully this is going to happen y super soon. Así que sigámosle metiendo, me alegra mucho y me gusta mucho verlo participando, you know, asking questions, porque eso nos ayuda bastante y lo hace, pues de esa forma sacamos desahogamos cualquier duda que tengamos y le da la oportunidad de practicar su inglés. Ahorita que terminamos le voy a mandar los ejercicios para que le podamos dar seguimiento a una parte de listening y la parte de pronunciación también. All right. Gracias, Carlos, por su tiempo. Que descanse. Bye bye. See you. Bye bye.